¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en el otro domingo, estamos en Super C, que es uno de los juegos que va a traer la NES Mini, y es un contra y yo lo acabo de descubrir, ¿sabes? O sea, toda mi vida, y lo descubro ahora. Y ya está, en serio, no lo conocía, ¿eh? Conocía el contra de toda la vida. Este de NES, que seguro que conocéis muchos, pero este no me conocía. Joder, no veo el disparo aquí en el XS Bleed, así que voy a tener que mirar a la otra pantalla. En serio, ¿eh? O sea, cuando he mirado la lista de los títulos, estos que va a traer la NES Mini, y he visto Super C, y claro, he visto la portada, que era, digo, coño, pues esto es un contra, lo he puesto y es un contra. Y yo no lo conocía, nunca he jugado, así que esta es mi primera vez con él. Eso sí, o sea, me lo tengo que pasar sí o sí. Sí, a poder ser sin el truco de Konami, ¿vale? Porque... Pero bueno, a ver. ¡No! Lo he probado antes y no me han matado ni una vez, tío. Tampoco he llegado muy lejos, ¿vale? Así que... Pues ya se me ha ido eso. Pero bueno, da igual. En serio, no sabía que existía, o sea... De hecho, me parecía muy raro que no hayan metido... Bueno, que no hubiesen metido, mejor dicho, el contra en la NES Mini. Joder, venga, en serio. Corre, que se quita. Pero claro, han metido esta versión que... O sea, es que darle a grabar y jugar mal, tío, en serio. Nada, vamos a empezar otra vez. Y eso, que sí, que han metido esta versión y ya está. Pues va a ser maravilloso jugarlo, la verdad. A ver. Vale, esta dispara sola. No dispara mucho, pero bueno. Dispara sola, que es lo que importa. Con este ya. Vale, sí. Claro, como no se llama contra, pues digo Super C, esto que puedo poner es. Pero ya ves. A ver, ¿sabéis por qué me tumbo y miro para el otro lado? Porque estoy con la cruceta del mando de Xbox, que es una mierda, tío. El mando será todo lo bueno que tú quieras, pero yo no sé qué cojones pensaban cuando hicieron la cruceta, tío. Menos mal que en Xbox One ya lo cambiaron para mejor. A ver, no quiero eso, prefiero esto. A ver si cojo el disparo este de... Que dispara así como los 5 disparos. Que para mí es el mejor. Oye, de momento no vamos tan mal, ¿eh? Esto no se cara. Nah, es lo mismo de antes. A ver. Necesito matar al tonto este. Ahí, vale. Oye, se me da bien, ¿eh? Madre mía, creía que me daba ese. No sé... Qué largo será, ¿vale? Porque ya os digo que... Lo acabo de descubrir, así que... O sea, es que tampoco lo he visto, no sé, en ningún otro canal, o sea... No sé, canales de estos retro así... Que suelen subir juegos de estos... Nah, tío, en serio. O sea, nunca lo he visto en ningún canal. Por eso, una de las razones fue lo que no lo conocía, ¿no? Yo qué sé. ¿Quieres morir, mamón? Claro, había dejado pulsar, así culpa mía. Acostumbré al disparo ese y claro, ya no lo tengo. Y tengo que disparar yo. Mira, tenemos un... Helicóptero. O lo teníamos. Vale, a ver. ¿Cómo era el código de Konami? Era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B. Pero claro, será aquí. A ver, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B. Nah. Será de otra manera. Era así, algo así, ¿vale? Pero no sé. Da igual. Así me pasa aunque sea el primer jefe, macho. Metía el código para durar un poquito más, ¿vale? Que me diera 30 vidas, ¿no? Como en el contra 1, me imagino. Bueno, el contra 1, el contra de NES de toda la vida. Y así, pues, que podáis ver más. Ya sabéis, me ha escapado el power ABS por el tonto de arriba. Bueno, como veis, también tenía para 2 jugadores, ¿vale? En el menú ahí. De inicio, así que eso. Eso no sé qué será. Porque vidas no son, porque ya tenía 2, así que... No sé qué será. Y ya me queda una. A ver, necesito eso. Joder, tío, y no lo rompo, en serio. A ver, cuidado con las bombas estas. Pero si no me ha dado, por Dios, estoy a 1 kilómetro. ¿No estamos tontos o qué? Bueno, encima no sé en el personaje, ¿eh? O sea, en el XS Play no se ven los disparos.
Que espero que se grabe más o menos bien, porque si no va a ser la leche, no vais a ver los disparos. Oh, mira, este. Ahora me lo quitarán a los 3 segundos, ¿sabes? Pero bueno. Y en la otra pantalla no se me ve el jugador cuando me matan. No, jugador, el personaje. A ver, ojito, que ya sabéis que me dan un kilómetro. Vale, vale. A ver si con este disparo puedo llegar al helicóptero, porque me va a ayudar un montón. Oye, tú no has salido antes, ¿eh? A ver. ¡No! A ver, ya, tío. Y empezaré desde el principio. Ya no sé. No sé yo si me lo voy a pasar, ¿eh? Pero bueno. No el juego, sino este nivel, aunque sea. Eso sí, para cuando veáis estos vídeos yo ya me lo habré acabado. Pero seguro, ¿eh? Eso me espero a jugarlo en la NES Mini. Por cierto, ya ha salido qué es la NES Mini por dentro, por así decirlo. Y la verdad es que para lo que es, Nintendo es un poquito ladrón, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno, se supone que es un emulador. Obviamente no. Basado en Linux, o sea que... Es que no es nada del otro mundo. ¡Venga, tío, en serio! No es nada del otro mundo, ¿vale? Os compráis una Raspberry Pi de estas y os hacéis una máquina arcade, si queréis, con 8000 emuladores. Y seguro que... Bueno, no voy a decir que va mejor porque no sé cómo irá, ¿vale? Pero... Vamos, que os va a ir genial. Las Raspberry Pi estas valen 30 y tantos euros, creo. Y ya os digo que podéis meter un montonazo de emuladores. Pero, tío, o sea... Un poquito fácil la onda expansiva esa, ¿sabes? Pues nada, vamos a intentarlo una vez más. Y ya está. Y eso, un emulador, la NES Mini. Sí, que estaba claro que era un emulador, pero yo qué sé. Lo podían haber tapado un poquito más, ¿no? Yo qué sé. A ver. Espérate, me va a dar... Uf. A ver. Quiero pasarme el helicóptero, puede ser, por favor. La verdad es que es un robo, tío, lo de la NES Mini. Sí, es... Es bonita, es todo lo que tú quieras y... Y en plan por la nostalgia y eso, pues... La va a comprar todo el mundo por eso. Pero es un robo. 60 euros, 30 juegos sin memoria ampliable ni nada. Si al menos tuviera eso, no es lo para tarjetas o para USB, ¿vale? Que le pudieras meter los juegos que quisieras. Pues sí, molaría mucho más. De hecho sería la leche. Pero claro, no puedes meterle eso, pero ¿por qué, tío? ¿Y por qué no me han dado el power-up este, el disparo este de antes? Antes me lo da y ahora no. Mira, tío, ¿en serio te tienes que tirar a la cara? No, espérate. Ah, venga, otra vez. Mira, esta vez sin hablar, ¿vale? A ver si me concentro un poquito más. Sin hablar ni polla, o sea, me matan igual. En fin. Mira, y como antes, como no tenía el power up que va antes de este, no... O sea, sigo con el primero, o sea, tú fíjate. Pues nada. Bueno, power up, el disparo, como queráis llamarlo, ¿vale? ¿En serio, tío? Y no es más difícil que el contra de siempre, ¿sabes? O sea... Lo pasa fácil, pero hoy estoy a tope, parece. ¿Qué coño me atacó, por Dios? ¡Oh! Es que ya se había quitado hasta la onda expansiva, tío. O sea, es que... En fin. Otra vez. Si yo soy tan malo que no me lo voy a pasar, tío. Vale, bien. Ya podemos ir disparando todo el rato, sin tener que estar dándole. Pues sí, parece que este power-up de la R solo sirve si ya tienes un disparo, el que sea. Porque si lo coges sin llevar nada, no te sirve de nada, ¿sí? Vale, a ver. ¿Y esto qué hace, tío?
No hace nada. No es una vida ni... Venga, tío. No dejan de salir los mamones. A ver. Espérate, y tú también. Por cierto, el contra, el primero lo tenéis subido a los otros domingos en plan entero, ¿vale? Usé el código de Konami para pasármelo y que no me pasara justo esto, ¿no? De que empezara a matar. De hecho, usé el código Konami 3 veces, con lo cual usé 90 vidas en plan súper penoso para pasármelo. Pero bueno, está pasado. A ver, lleva un poco a lo loco, ¿no? O sea, sin tener cuidado. Como llevaba el código, pues dije, ande y que le den. Pero yo qué sé. O sea, pierdo el fuego por esta mierda, tío. No sé si le estoy dando. Sí, vale. Oye, pues mira, es mejor matarlo así, destapándose contra la pared y darle a correr. Así te lo cargas y no tienes que estar saltando. Vale, mira, esta vez vamos mejor. Ahí. Vale, el coste debería de salir ya. Lo malo es el pesado este que está aquí abajo. Vale, ve. ¡No, mamón! ¡Dios! A ver, ahora le tengo que dar yo a disparar todo el rato. De hecho, vamos a matar al helicóptero así. No, no le doy. Vale, hay que destrozar todos sus cañones, parece. Espérate, espérate, que aterriza en mi cabeza, ¿sabes? No sé a qué habrá que darle, pero bueno. ¡No! ¡Tío! ¿Qué dices? O sea, mato a todos y a ese no. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya me lo pasaré. Así que eso, Super C o Super Contra o lo que queráis, como queráis llamarlo. Para NES, like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, esta es modo jugadores, como veis, jugáis con los dos, imagino, ¿no? Porque claro, este se va a quedar aquí para siempre. Y eso. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.